Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Siempre oportuno y para conocer todos los avances de nuestro pueblo y las conquistas sociales alcanzadas por nuestra nación, pues hoy estaremos hablando dentro de esa dinámica de un tema muy importante para el desarrollo humano de nuestro país y de nuestro pueblo. Hoy conoceremos cómo avanza la ejecución de la infraestructura vial para este periodo o en este periodo del año 2020. Para hablar de este tema vital tanto para el desarrollo como para la economía del país, se encuentra con nosotros el compañero Oscar Mojica, quien es ministro de Transporte e Infraestructura, general en retiro. Pues bienvenido, compañero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elmer, por la invitación y estamos aquí dispuestos a brindarte toda la información requerida. Bueno, y siempre muy oportuno, ¿no? Temas que transforman las realidades de las comunidades, pero también del país, es decir, visto de una forma estratégica conjunta. A partir de eso le consulto cómo avanzamos en esta ejecución. Bienvenido. Bueno, hemos venido de lo poco a lo mucho y de lo más difícil, pues, saliendo adelante sobre la base de grandes esfuerzos como país y como ministerio, ¿no? Como gobierno de reconciliación y unidad nacional. Este año tuvimos un inicio muy intenso de trabajo desde el mes de enero y hemos puesto en marcha ya 71 proyectos de infraestructura vial. Unos vienen del año 2019, o sea, su proceso de ejecución comenzó en años anteriores y seguramente este año estarán fructificando, estarán poniéndose a la disposición de nuestro pueblo. Otros proyectos han comenzado en los primeros tres meses del año. Algunos van a extenderse hacia el año 2021 e incluso uno que otro va a culminarse en el año 2022. Okay. Pero en total estos 71 proyectos significan un enorme esfuerzo de país, un enorme esfuerzo del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Hay quienes suponen que nuestro gobierno solamente atiende las cuestiones del menudo y solamente atiende las cuestiones de primera urgencia y de la inmediatez, porque ven la hoja de zinc, okay, porque ven el bono productivo y porque ven otras iniciativas que son de respuesta inmediata a la entrega, por ejemplo, de sillas de ruedas a las personas con capacidades diferentes y a los ancianos. Y creen que eso es todo lo que hace el gobierno y hablan del cortoplacismo y del clientelismo político. Pierden totalmente la perspectiva, porque si hay un gobierno que haya impulsado obras, estrategias válidas para el corto, para el mediano y para el largo plazo, es el gobierno de reconciliación y unidad nacional, que encabeza nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, y nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo. Cuando nuestro gobierno pone en marcha una estrategia de salud, okay, la pone en marcha con la ejecución, por ejemplo, de 18 nuevos hospitales en el país, con una inversión millonaria. No solo la inversión en infraestructura, sino la inversión muy sofisticada en equipamiento. De primera línea. Acelerador lineal. Todo tipo de equipos modernísimos para el tratamiento de enfermedades que antes tenías que recurrir a otros países para atenderlas, pues hoy estamos brindando esos servicios aquí en Nicaragua y hemos acercado esos servicios muchísimo a la población, pero esas cosas no son para no se hacen de la noche a la mañana y su impacto no se mide nada más en términos de un año o de un ciclo económico, sino que van, trascienden pues en el tiempo y su impacto se ve en el largo plazo. Las mismas transformaciones en educación, si para cambiar un año
el currículum, por ejemplo, de un año en un colegio, en un sistema educativo, tarda y requiere tiempo, un par de años para ponerlo en práctica, y luego todo eso tiene que irse concatenando, y cuando te das cuenta, las transformaciones se vienen viendo a lo largo de 7, 8, 9, 10 años, y su impacto luego en el futuro tiene trascendencia estratégica, claro, ¿verdad? Igual la infraestructura. Cuando nosotros concebimos una carretera, concebimos un corredor logístico que incluye un puerto en el Caribe, estamos pensando no en el corto plazo, en la inmediatez, estamos pensando en el largo plazo. Y estamos concretando respuestas de gran trascendencia para el país. Y líneas estratégicas. Estamos además logrando, estamos avanzando en proyectos de gran impacto que van a sacudir desde los cimientos la economía nacional y van a darle muchas mejores condiciones a todos los factores económicos y a todos los factores sociales, claro, para la realización de su quehacer. Desde el programa Amor para los Más Chiquitos se ve beneficiado hasta la exportación de nuestros productos hacia el mercado internacional. Por el impacto es amplio, es estratégico y es en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y en el muy largo plazo inclusive. Sí, ¿verdad? Vaya, porque así trabajamos nosotros. Entonces los académicos que están al servicio de corrientes y de posiciones antipatrióticas no ven esos impactos, no logran percibirlo. Claro, porque su percepción no es por y para el pueblo nicaragüense. Tienen visiones hacia el exterior, desde el exterior, y nos ven incluso, estando en Nicaragua, desde el exterior. Cuando le hablamos nosotros de que estamos en marcha con 71 proyectos en este momento, estamos hablando de realidades, pero son realidades que se van construyendo poco a poco. Es decir, para poder llegar a la ejecución de estos 71 proyectos tuvimos que trabajar mucho en la etapa previa, en la realización de estudios, en la realización de diseños, en la búsqueda de los recursos necesarios, en la organización de todo un entramado de decisiones conducido por nuestro presidente Daniel, ¿verdad?, que nos lleven a un efecto estratégico concreto, claro, de trascendencia, de impacto, pero un impacto sólido, un impacto para, repito, para el corto, para el mediano y para el largo plazo. De tal manera que 71 proyectos se dice muy fácil, pero a la hora de ponerlos en marcha, como lo hemos hecho nosotros, en medio de una pandemia, en medio de una situación compleja que vive el mundo, que ha contraído la economía internacional de manera importante, precisamente. Espectacular, pues, ¿verdad? Sí. Y nunca antes vista. Desploma, pues, en las bolsas de valores. Pues tiene una importancia vital para nuestro país. Con estos 71 proyectos nosotros estamos movilizando 20.873 millones de córdobas. 20.873 millones de córdobas. Y estamos generando 5.574 empleos directos. Es decir, estamos inyectándole a la economía recursos frescos y estamos contribuyendo a luchar contra la pobreza, porque son 5.774 cabezas de familia los que están trabajando en estos proyectos. Eso es ingresos directos, es decir, sí, esos son empleos directos. Detrás de estos empleos directos hay 17.000, 18.000 empleos indirectos, o sumados todos empleos totales, más o menos estamos hablando de unos 10.000, 11.000 empleos indirectos, que totalizan pues 17.000, 18.000 empleos en general, que contribuyen a darle movilidad a la economía, a darle movimiento, darle, claro, es decir, son recursos frescos, repito. Son empleos que llevan y movilizan a varias ramas de la economía nacional. Son proyectos que movilizan a varias ramas de la economía nacional. Y lo importante dentro de esta dinámica, ministro, discúlpeme que le interrumpa,
es la cobertura real en todo el territorio nicaragüense, porque de repente usted mencionaba un aspecto bastante puntual, algunos de esos aureros que nos ven desde el exterior, aunque estén en Nicaragua, tratan de enfocar solamente algunos proyectos que por su naturaleza y envergadura obviamente captan cualquier aparato mediático por su tamaño. Pero hay transformaciones sociales desde la comunidad a partir de estos proyectos. ¿Cuán importante es esa vinculación con nuestro pueblo para desarrollar estos proyectos y pues extenderlos, ¿no?, en todo el territorio nacional? A mí me gustan los proyectos de adoquinado y creo que tienen para el país una importancia muy grande. Okay. Primero porque tenemos un modelo de construcción de obras serias, de obras formales, con la participación de los módulos comunitarios de adoquinado, que es una experiencia única en el mundo. Solo Nicaragua, digamos, ha sido capaz de crear un modelo de participación ciudadana en la construcción de sus propias obras de progreso. Y este modelo ha recibido el respaldo de los organismos financieros internacionales, porque es fundamental para luchar contra la pobreza en aquellas comunidades aisladas de nuestro país. Ok. ¿Verdad? Y este proyecto de módulos comunitarios de adoquinado también nos abre la posibilidad de incorporar al mundo del trabajo a grandes segmentos de la población en estos territorios. Jóvenes profesionales que se les abre una nueva oportunidad para poner en práctica sus conocimientos. Cantidad de técnicos que son empleados en estos módulos comunitarios, desde contadores, mecánicos, gente que lleva diferentes especialidades de construcción, maestros de obra, etcétera, ¿verdad? Hasta también mano de obra no calificada. Claro. Que con la dirección de ingenieros y de técnicos son capaces de ir creciendo en su formación práctica y en su capacidad para desempeñarse en oficios diversos. Los capacitamos, los entrenamos, ¿verdad? Y los dotamos de los sistemas de trabajo organizados que les permita incorporarse al mundo del trabajo formal. De tal manera que estos módulos comunitarios han hecho grandes obras y grandes realizaciones en el país y son un ejemplo a seguir. Que los organismos están potenciando ahora, okay, para traducir esta experiencia a otros países, para llevar esta experiencia a otros países, como un modelo, como un nuevo modelo de incorporación de la población a la construcción de su obra, de sus propias obras de progreso. Ahí están, ¿verdad?, realizando obras de todo tipo, construcción de puentes, construcción de obras de drenaje, de construcción de obras sencillas, ¿verdad?, pero de gran significación, de gran valor, y también participando junto con los ingenieros y con la maquinaria que es necesaria en los proyectos de todo tipo, en la construcción de estas amplísimas redes de carreteras que se están construyendo en el país con carpetas de adoquines. Entonces, ahí estamos, ¿no? También, una vez que concluyen algunos de estos proyectos, y sí, lo estamos, sí, trabajando también con el FOMAP, okay, estos módulos comunitarios de adoquinado se transforman, ¿verdad?, para mantenerse operando en la zona y realizan el mantenimiento y la reparación de las carreteras que ellos mismos han construido. Okay. Es decir, hay un sostenimiento de estas formas organizadas de trabajo y de participación ciudadana que tiene gran valor, ¿verdad?, para el trabajo local en las comunidades del interior del país. No solo para la construcción, sino también para el mantenimiento, importante ese aspecto, porque vaya, pues de repente pues se construye, pero también requiere, ¿no?, el seguimiento. Dentro de esa dinámica, ministro, conocer un poquito más o menos dónde va a estar la distribución. ¿Hay algunos proyectos que ya están ejecutándose? Otros que están, como usted lo mencionaba, algunos en procesos de licitación ya. Pero vaya, pues de repente el MTI licita y avanza con una premura bastante importante. Lo hemos visto, ¿no? Inaugurando obras antes de tiempo muchas veces.
Conocer un poquito cómo está esa distribución y lo que significa pues para la articulación de la red vial nacional, porque hay proyectos que son para comunicar comunidades, pero a su vez están ya enlazados con un proyecto previo o con un proyecto que está en estudio. Entonces, conocer un poquito esto. Todos estos proyectos se articulan, ¿verdad?, en una estrategia única. Y todos estos proyectos tienen impactos que están calculados, que están medidos en la producción, en la conectividad con la costa caribe, en el descongestionamiento de la ciudad capital. En fin, son proyectos que vienen avanzando a buen ritmo. Hasta el momento ninguno de ellos se ha parado como producto de la pandemia. En todos ellos se están ejecutando las medidas de seguridad y de protección, ¿verdad?, y de seguridad laboral que están establecidas, de higiene y seguridad laboral que están establecidas. Se respetan las medidas especiales que nuestro buen gobierno ha orientado en todas y cada una de las obras que están realizándose. Todos los proyectos están en marcha, todos los proyectos están avanzando a un buen ritmo, todos los proyectos tienen sus programas ajustados a las posibilidades que ahora se están presentando, y se evalúan esos cumplimientos diariamente, semanalmente, cada mes, de tal manera que nosotros tenemos un seguimiento permanente de todas las obras que se están ejecutando. Quisiera mostrar algunas imágenes de estos proyectos. Compañero, está bien, tenemos que hacer una pausa, okay, pero al volver quisiera que precisamente ya entráramos con esos aspectos y visibilizar un poquito tanto los avances como, bueno, hay unos que ya están inaugurados, es decir, a esta altura ya el MTI tiene bastantes proyectos inaugurados, proyectos que han ahí pues transformado la realidad de muchas comunidades, lo vimos en Panaloya, es decir, transformados, compromisos históricos, respuestas históricas. Hacemos una breve pausa y nosotros continuamos nuestra conversación al volver, a través de la cual estamos conociendo cuáles son los avances en la ejecución de la infraestructura vial para el periodo de este año 2020. Breve pausa y ya volvemos. Los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud.
Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación que nos ayuda a entender precisamente cómo el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional avanza en ejecución de la infraestructura y construcción de infraestructura vial en este 2020. Para hablar de este importante tema, se encuentra con nosotros el compañero Oscar Mojica, ministro de Transporte. Pues compañero Oscar, entender un poquito algunos de estos ritmos de trabajo. Vaya, hay unos más grandes, otros más pequeños, pero todos en paralelo y trabajándose de manera simultánea. Entender lo que significan y cuán avance existe hasta el momento. Bien, te decía, me gustaría mostrarles algunas imágenes, porque las imágenes, una imagen habla más que 100 palabras, pues. El proyecto Malacatoya del Palo del Papayal, que vincula a Granada con Boaco, es un proyecto que está en marcha, pues. Ya está en marcha, ya lo tenemos adelantado. Nosotros hemos invertido ahí ya la cantidad de 1.177 millones de córdobas. Si pudiéramos ponerlo, es un proyecto de 25.46 kilómetros y sí, se está ejecutando en concreto hidráulico, tal como lo podemos observar ahí. Esas eran las condiciones en que estaba la zona, un abandono evidente, y el gobierno del presidente, el comandante Daniel Ortega, ha tomado una decisión fundamental para transformar radicalmente la realidad de la zona. Ahí tenemos en pantalla ahora el proyecto La California-San Diego, que es un proyecto que tiene que ver con el plan verano que nosotros hemos venido llevando a cabo. Okay. La California-San Diego es un proyecto de adoquinado de 11.79 kilómetros para vincular al municipio de Villa El Carmen con las playas más hermosas de la zona, en la zona de San Diego precisamente. Hay una serie de playas ahí. Pero además hay una creciente actividad agropecuaria, inversiones de todo tipo, y la zona está quedando, pues, completamente transformada, modernizada, en condiciones óptimas para el desarrollo de todo tipo de actividades. La población está disfrutando ya en gran medida de esta obra importante de progreso de nuestro buen gobierno sandinista. Avanzamos también en la zona del centro del país en el proyecto El Rama San Ramón, una inversión de 1.074 millones de córdobas para la construcción de 28 kilómetros de carretera de concreto hidráulico. Okay. En el sector del Rama, una obra importantísima. Ahí nosotros estamos construyendo también un bypass alrededor de la ciudad para poder darle mayor fluidez al tráfico, evitar que el tráfico pesado, el tráfico se congestione dentro de la ciudad. Entonces estamos logrando este bypass. Tengo que mencionar que los productores de palma africana han colaborado de manera formidable. Okay. En la donación y en la entrega en condiciones favorables para nuestro gobierno de los terrenos que corresponden al derecho de vía en esta zona. Los beneficios, por supuesto, son importantísimos para las propias industrias de palma africana y para toda la población del Rama. Claro. ¿Verdad? Y todos hemos sumado esfuerzos, pues, para que el proyecto se haga una realidad en el corto plazo. Queremos referirnos ahora al proyecto del regadío San Juan de Limay. Okay. Que junto al proyecto que después explicaremos del Achuapa San Juan de Limay, nos va a permitir vincular al departamento de León con el departamento de Estelí, pasando por San Juan de Limay. Okay. Un proyecto de adoquinado muy importante, de 28 kilómetros de longitud,
Ahí tenemos las condiciones en que la población se había venido desarrollando anteriormente y está la realización de las obras. Hemos avanzado de manera muy importante. Este proyecto lleva a la construcción de dos importantes puentes. Uno es el puente El Pedernal y otro es el puente Hualilica, de 101 metros de longitud. El impacto de la obra es importantísimo, toda vez que nuestro gobierno está profundizando, digamos, sus medidas de atención a la zona seca del país y permitiendo, pues, la expansión de la producción en condiciones ventajosas para la población. Ahí en ese proyecto estamos invirtiendo 770 millones de córdobas, ¿verdad? Y como te decía, tiene una participación importantísima de la población en los módulos comunitarios de adoquinado, ¿verdad? Es una cuestión de gran importancia, porque muchas cabezas de familias de la zona trabajan ahí y llevan el sustento a las familias ganados con el sudor de su frente y aportan también a las obras de progreso que se construyen en su comunidad. Ahí vamos a ver ahora el proyecto del Jícaro Murra, que está avanzando de manera intensa en este momento. Nosotros estamos invirtiendo en el proyecto del Jícaro Murra de 17 kilómetros de longitud, 410 millones de córdobas. Será antes. Lleva la transformación y modernización del puente El Jícaro. Ese que está ahí va a ser cambiado totalmente y vamos a cambiar las condiciones que actualmente estamos viendo en pantalla por condiciones de una carretera adoquinada, modernísima, que pueda brindarle servicio a toda la población de la zona, para la producción de café, para la producción de todo tipo de hortalizas, granos básicos, etcétera. Sí, sí. Y es importante ese proceso de articulación que usted menciona con las comunidades, es decir, módulos comunitarios de adoquinado. Sin duda alguna, un ejemplo más, ¿no?, de vinculación con nuestro pueblo dentro de este proyecto. Claro. Cada una de estas obras tiene la participación entre 180 y 200 cabezas de familia de la zona, de tal manera que el impacto es considerable, pues. Claro. Mensualmente reciben su paga, mensualmente están asegurándose su participación organizada en la construcción de sus propias obras de progreso. Muchos de ellos están, repito, incorporándose por primera vez, profesionales jóvenes, al mundo del trabajo. La participación de la mujer tiene un gran peso en estos módulos, ¿verdad? Muy activa. Vamos a ver ahora el proyecto. La Vuelta a las Cruces, okay, también ubicada en el departamento de Nueva Segovia, un proyecto de 10.78 kilómetros, ¿verdad?, en el cual estamos invirtiendo 235 millones de córdobas. Ahí las condiciones eran dificilísimas para comunicarse en invierno y todas esas realidades pues vienen siendo transformadas de manera gradual, de manera sostenida, ininterrumpida, por nuestro buen gobierno sandinista. Las obras están en proceso y las vamos a culminar probablemente a finales de este año. Incluye el puente Vado Las Vegas, que es un puente de 80 metros de longitud. Ahí ya están en operaciones. Son obras que hemos realizado de cara a la cercanía del invierno, de tal manera que no hayan interrupciones en la vía durante esta próxima temporada lluviosa que ya se nos avecina. Transformaciones muy profundas. Un proyecto muy, muy emblemático. Okay. Es el proyecto de construcción de la carretera Muy Matiguá Río Blanco, en el departamento de Matagalpa, de 56 kilómetros de longitud. Este es un eslabón fundamental para vincular a todo el corredor estratégico del Caribe Norte. Si sumando todo lo que estamos haciendo en la zona, vamos a alcanzar a finales de este año aproximadamente 266 kilómetros de construcción de carreteras
todas ellas en concreto hidráulico, son miles de millones de córdobas lo que el gobierno sandinista está invirtiendo ahí, para poder vincular a la región del Pacífico de Nicaragua con la región autónoma de la costa Caribe Norte y con todos los municipios que estaban aislados históricamente ahí. Esa obra de Muimui, Matiguas, Río Blanco son el eslabón fundamental, por ejemplo, para vincular a Matiguas nuevamente a la red vial troncal, a Río Blanco. Eso en principio. A Río Blanco, ahí tenés dos municipios, después Mulucucú y Ciuna, luego Rosita, y en el mediano y largo plazo hasta Puerto Cabezas y Bonanza. Es decir, tienen gran trascendencia estas obras para la extracción de la actividad productiva, de la producción que se genera en todas esas regiones. Esas regiones son altamente productivas, sobre todo lo que corresponde al sector entre Muimui, Matiguas, Río Blanco, Mulucucú, Ciuna y Rosita. Tienen una alta producción que en el pasado no se podía extraer eficiencia, con condiciones favorables. Ahora sí, pues, el gobierno sandinista y la visión de nuestro presidente Daniel Ortega de ir incorporando a la costa Caribe a la actividad plena económica y social de nuestro país está permitiendo condiciones altamente favorables para todos los productores de esta zona. Son miles, decenas de miles de productores en esta zona los beneficiados con esta importante carretera. La gente agradece muchísimo al presidente, a la compañera Rosario, por estas obras. Yo he visto los rostros de personas, ¿verdad?, en las comunidades, de muchos años, que dicen, ahora sí nosotros creemos que vamos a salir de estas condiciones complejas que hemos vivido desde que nacimos en esta tierra, ¿verdad? Ahora sí sentimos que el gobierno del presidente Daniel lo está haciendo como nunca antes en la historia, llegando con estas obras de progreso a esta zona anteriormente olvidada de nuestro país. Y se sienten verdaderamente contentos, realizados y con una infinita esperanza de mejorar al final su propia calidad de vida y la de sus familias, en función de incorporarse plenamente, pues, al quehacer de la nación nicaragüense. Claro, son obras de gran trascendencia, son más de 265 kilómetros de carreteras de concreto hidráulico las que estamos haciendo en suma general ahí, incluyendo pues la ya culminada obra de Río Blanco, Mulucucú, Ciuna. Solamente entre Muimui, Matiguas, Río Blanco estamos construyendo 56 kilómetros de concreto hidráulico. Okay. ¿Verdad? Y ahí la producción lechera es altísima, la comida que se produce ahí, granos básicos, frijoles, arroz, maíz, ganadería de leche, ganadería de carne, para la autosostenibilidad y para la exportación de nuestros productos al mercado internacional. Nicaragua es un país rico, tiene muy buenas tierras, tiene productores con mucha experiencia, han venido evolucionando en la medida que son que hay facilidades para que lleguen las mejoras genéticas, el mejoramiento genético, las mejoras en la cultura de la productiva, en la modernización de los sistemas de trabajo. Ellos han venido también modernizando muchísimo la finca y modernizando muchísimo la producción de todo tipo, ir buscando mayor eficiencia y buscando mayor productividad a partir de las estrategias que nuestro gobierno también viene trazando en el campo de la producción. Conjugado pues estos fenómenos de la educación técnica, de las mejoras en la productividad y las mejoras de la infraestructura de todo tipo, carreteras, comunicaciones, electricidad, lo que se está produciendo ahí es una transformación radical de la realidad nicaragüense, ¿verdad?, que tiene, como decía al inicio, un impacto no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y en el largo plazo. Claro que sí, ese aspecto que usted mencionaba, nuestro pueblo tradicionalmente productor, ¿no? Es decir, ahora más tecnificado y con mayores capacidades, sin duda alguna va a potenciar esa transformación social, ¿no?, del campo nicaragüense,
pero también de nuestro pueblo. Gobernador, tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero al volver quisiera que continuáramos conociendo todos estos proyectos, porque como usted lo describía, creo que más acertado no pudo ser, la transformación de la perspectiva de vida de nuestro pueblo, la transformación de las perspectivas de producción, la transformación de perspectivas sociales, reales de nuestro pueblo. Hacemos una breve pausa y nosotros al volver continuaremos conociendo cómo avanzan precisamente esos proyectos que transforman la realidad del pueblo nicaragüense. Breve pausa y ya volvemos. Propósito de ampliar la capacidad de respuesta a las inquietudes de la población sobre el COVID-19, ha creado el Centro Nacional de Información COVID-19 a través de la línea 132 gratuita. Es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento, hoy conociendo todos esos proyectos que transforman la realidad de la infraestructura vial en nuestro país. Con nosotros el compañero Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura. Pues compañero Oscar, entender un poquito lo que significa la continuación, ¿no?, de estos proyectos que se están desarrollando y que sin duda alguna transforman hoy las capacidades de nuestro pueblo, pero que sientan las bases también para un desarrollo social sostenible de nuestro país. Claro que sí. Cuando en nuestro país se habla de que la ganadería en el primer trimestre del año 2020, las exportaciones de carne y las exportaciones de leche crecieron un 12-13%, estamos hablando ya de un resultado. Es decir, cómo lo que venimos haciendo durante años influye, ¿verdad?, en esos resultados. Por ejemplo, vamos a ver un proyecto que se llama Río Blanco o Canadepaigua. Ok.
Ana del Paigua ha estado aislado por muchos años. Es un proyecto de conectividad municipal, pero también es un proyecto de impacto en regiones productivas. Entre la zona de Huaco, el Caribe Sur, ¿verdad? El Ayote, hasta llegar al sector de Prinzapolca, Ciuna, ahí tenemos un bolsón de gran productividad, que se viene incorporando a la economía nacional a partir de la apertura de estas carreteras que penetran hacia esos sectores. Entonces se ha intensificado la producción ganadera, no nos sorprende, ha crecido la exportación de carne un 13%, no nos sorprende, porque ahora el ganadero puede visitar con mayor facilidad sus propiedades, puede ver las condiciones de sanidad de sus animales, puede inseminar, claro, puede atender en mejores condiciones la comercialización de sus productos, tanto carne como leche, el transporte hacia los mercados, ¿verdad? Claro. Entonces, todo eso va significando una mejoría fundamental. Esta carretera Río Blanco-Bocana de Paiguas que estamos construyendo en este momento tiene esa importancia en una región altísimamente productiva, muy productiva, que ahora va a tener mejores condiciones para desarrollarse y para proyectar su futuro, digamos, con mayor certeza. Y discúlpeme que le interrumpa, pero hay algo que me causa algún tipo de recuerdo, un flashback solamente. Pues siempre usted escuchaba, bueno, durante 16 años escuchamos, bueno, es que Nicaragua es un país productivo, bueno, es que Nicaragua es un país productivo, bueno, es que hay que, el productivo y todo el mundo, bueno, todo hablaba del mito, productivo, productivo, pero a la hora de sentarse y facilitar las condiciones al productor, todo el mundo se quedaba en la parte, sí, es que somos productivos, sí, es que somos productivos, no, pero vaya, sí, sí. Y aumentar la producción implica mejorar la infraestructura para que puedan tener, claro, acceso. Claro, por supuesto, en la medida en que el productor tiene mejores condiciones de acceso, en la medida en que las regiones productivas son penetradas por esta vía moderna, ¿verdad?, con buenas obras hidráulicas, con gran durabilidad, construidas muy sólidamente, en esa misma medida van penetrando hacia esas mismas regiones la energía eléctrica, va penetrando el agua potable, las comunicaciones, y también van llegando otras instituciones con sus programas con mayor facilidad, porque antes era verdaderamente un sacrificio enorme poder llegar hasta algunas zonas del interior del país, del interior profundo, me refiero yo, claro, ¿verdad? Claro. Entonces pueden llegar los programas para la legalización de la propiedad, de la procuraduría, pueden llegar los programas sociales para los niños, puede llevar con mayores facilidades el programa de la merienda escolar, pueden llegar los juguetes en Navidad con mayor facilidad, con mayor rapidez, y los niños los van a disfrutar, ¿verdad?, como lo disfrutan los niños, claro, en el campo, con un infinito satisfacción, alegría, y las familias agradeciéndole a nuestro buen gobierno sandinista, del presidente Daniel y de la compañera Rosario, esos detalles de humanismo, ¿verdad?, y de gran impacto social, pues, en todos los sentidos. Pueden penetrar los programas de inseminación artificial, pueden de mejoramiento genético, pueden penetrar las mejoras en la siembra de nuevas variedades de pasto más productivas, en fin. Y algo que está dejando ahí por fuera también, quisiera mencionarlo, los intermediarios, se acorta, ya no hay. El productor ya no tiene que vender sus productos a un precio bastante desventajoso y puede comerciar incluso directamente en los centros de venta. Sí, mejora la competencia, ¿verdad?, claro, entre ellos. Pueden penetrar, digamos, también con mayor facilidad las campañas de vacunación. En esta época, 2 millones de dosis de vacunas. En esta semana última, maravilloso esfuerzo de nuestro gobierno, de nuestras autoridades de salud, de gran impacto entre la población. Nueve tipos diferentes de vacunas, 2 millones de dosis, llegar hasta las más recónditos regiones
para, digamos, prevenir las enfermedades, porque claro, esa es una forma también de hacer que nuestro país viva con mejores condiciones de salud y pueda enfrentarse en mejores condiciones a la pandemia del coronavirus. No es por casualidad que Nicaragua ha tenido un excelente desempeño en ese campo en todos estos meses, pues, en todas estas semanas de sufrimiento y de tragedia que ha vivido la humanidad entera, pues. Claro. Es que el gobierno ha estado ahí, el presidente ha estado ahí, ha estado en los detalles, ha estado en las grandes decisiones junto con la compañera. Es decir, dándole el aseguramiento necesario a que las condiciones de nuestro país sean las adecuadas en correspondencia con la etapa que estamos viviendo en este momento. De tal manera que las obras de infraestructura vial tienen ese impacto, de tal manera que las obras de infraestructura vial continúan avanzando con una visión clara de futuro. Y esta que mencionábamos, la construcción de la carretera Río Blanco-Bocana de Paigua, va a penetrar, está penetrando, ¿verdad? Ya, con gran resultado en una de las regiones más productivas de nuestro país. Okay. Estamos ya en obras también, ¿sí, sí? En el tramo Ciuna Rosita. Es una obra de gran trascendencia, una zona de producción minera muy importante. Son 76 kilómetros de carretera de concreto hidráulico nuevecita, ¿verdad? De gran fortaleza, construida para que dure muchísimos años, siempre dándole el mantenimiento correspondiente, el mantenimiento rutinario correspondiente. Y ahí estamos realizando la inversión de 3.475 millones de córdobas. Okay. Es una obra de gran envergadura. Es parte del corredor estratégico del Caribe Norte, del que hablaba anteriormente. Es uno de los eslabones más importantes. Ya esta obra está avanzando de manera sustancial. Hay muchas expectativas entre la población. Hemos trabajado con todas las instituciones, digamos, para atender las necesidades que se derivan de una obra como esta. Participa la Procuraduría en las comisiones interinstitucionales, participa la Alcaldía de Ciuna, la Alcaldía de Rosita, participa Telcor y las empresas de comunicaciones, participa Enatrel, sí, participan sí, los representantes del Marena, de INAFOR, para que los impactos que va teniendo la obra sean debidamente administrados, Y como decimos en buen nicaragüense, no nos machuquemos la manguera, sino que cada quien pueda hacer su trabajo teniendo claro hacia dónde avanzamos y cómo avanzamos en este importantísimo proyecto que hemos mencionado. De tal manera que el anterior proyecto que mencionaba, sí, Ciuna sí, Rosita, se vincula directamente con este tramo de Rosita Sasa. Este tramo de Rosita Sasa es de 52 kilómetros, implica una inversión de 2.524 millones de córdobas de nuestro buen gobierno sandinista y está en plena producción, en plena capacidad de ejecución sin ningún tipo de atraso. Es igual, estamos trabajando de la mano todas las instituciones para que las obras caminen de manera fluida, sin tener atrasos. Que puedan ser resueltos, digamos, mediante el esfuerzo combinado de las instituciones de nuestro buen gobierno. Todo esto cuenta con la dirección del presidente Daniel y de la compañera Rosario para que todos armónicamente podamos acometer estos proyectos e impulsarlos con la debida prontitud y con la eficiencia que caracteriza al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Tenemos posteriormente una pequeña obra de 5 kilómetros de longitud entre el empalme de Cucarajil a Cucarajil. Okay. Ya hemos avanzado en la vinculación del Rama con Laguna de Perlas y ahora se trata de culminar la vinculación de Cucarajil mediante la construcción de una obra de 5 kilómetros de longitud, buena, muy buena, excelente, de concreto hidráulico, que está también, digamos, en esas condiciones que se pueden apreciar ahí en la pantalla, avanzando muy,
muy firmemente en sus propósitos. Hablaba de la zona del Limay y de la vinculación de León con Estelí. Ahí tenemos el proyecto Achuapa a San Juan del Limay, que es de 16 kilómetros de longitud. Es un proyecto con módulos comunitarios de adoquinado en una zona, digamos, seca de nuestro país. Cuando decimos zona seca, nosotros hablamos de situaciones complejas, de situaciones de pobreza, pero estas zonas secas también requieren el aporte de nuestro buen gobierno para poder salir de las condiciones de pobreza en que han vivido, digamos, históricamente. Okay, es decir, para poder producir en mejores condiciones, para poder llevar modernos sistemas de producción a esa zona, para poder transitar con sus productos con más facilidad. Es decir, es un aporte fundamental de nuestro gobierno y también es una generación de empleo directo muy importante para la familia. Mucho trabajo, varios puentes importantísimos que se están construyendo ahí, la vinculación misma de las poblaciones de Achuapa, San Juan del Limay, León y Estelí resultan, digamos, muy importantes. Claro. Para cualquier condición que se presente en el país, nosotros tenemos que contar con rutas alternas, con rutas que conecten a nuestros departamentos directamente. Es decir, rutas alternas, secundarias, pero que son de gran utilidad para crear lo que se conoce como redes de comunicación interdepartamentales de conectividad y de impacto trascendental. Claro. en situaciones complejas. Claro que sí, compañero. Pues de mi parte por ahora no tengo más consultas que hacerle. Si usted quisiera compartir precisamente un mensaje con nuestro pueblo. Esta es una obra, bueno, obras, hay que decirlo en plural. Esta es una muestra de ella, la que está en pantalla, pero es más o menos ese ritmo de trabajo, ¿no?, con el que trabaja el MTI. Si quisiera compartir un mensaje con nuestra audiencia. Bueno, decirles que en nuestros proyectos se sigue trabajando cumpliéndose las medidas higiénico-sanitarias requeridas por las orientaciones de nuestro buen gobierno, del Ministerio de Salud. Se sigue trabajando de forma normal, se sigue trabajando con gran esperanza en culminar las obras según lo programado. Nosotros tenemos grandes retos al finalizar el año 2020 e iniciar el 2021, que estamos dando pasos sólidos en esa dirección. Y el gobierno sandinista que preside nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta Rosario Murillo está haciendo todo lo necesario para que el país camine, para que el país siga avanzando. A pesar de las dificultades, a pesar de todos los retos que tenemos al frente, debemos de seguir avanzando porque de ahí depende el futuro de nuestra patria, el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos. Vamos hacia adelante con esperanza, con fe, con alegría, con entusiasmo de seguir construyendo una Nicaragua cada vez mejor. Claro que sí, compañero Oscar. Muchísimas gracias por su tiempo. Siempre una conversación llena de mucha esperanza en principio, pero también, claro, expectativa para las comunidades de nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Elmer. Estamos siempre a tus órdenes. Y a usted que está en su hogar, pues precisamente también le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en su programa desde el Parlamento. Igualmente, desde ya le dejamos la invitación abierta para que nos acompañe el día de mañana, martes 28, a partir de las 8 de la mañana, para continuar una conversación muy importante en este caso sobre la importancia de la capacitación y la educación técnica y tecnológica gratuita que vive el pueblo nicaragüense y que significa también parte del proceso de restitución de nuestro pueblo. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marz y les esperamos en una nueva edición.